esta idea surge a partir de tres educadoras que hace mucho que vienen trabajando en la primera infancia y tienen la idea de formar un jardín. Yo me sumo como directora técnica responsable, que es lo que necesita para conseguir la habilitación del MEC y darle la parte de proyecto institucional, que tiene que ser una persona especializada, una maestra especializada. Bueno, es un gusto que vengan hoy acá y recibirlos y que puedan compartir con la audiencia este lugar que es bastante especial. Bueno, uno de los temas que apunta es a tener espacios diferenciados, ¿no? Para poder, bueno, que haya muchas actividades para los chicos, ¿no? Para los niños, que desde qué edad van a poder inscribirse. Bueno, nosotros la idea es un centro de educación inicial dirigido a niños de 2 y 3 años. No quita que después ampliemos a primera infancia y que a toda la primera infancia, que es hasta 5. De 0 a 5 años, por ahora de 0 a 2 no va a haber, porque no tenemos, tienen que ser ambientes especializados afectivamente y culturalmente, para que darle al niño lo mejor. Esta etapa es crucial en la vida de una persona y bueno, vamos a tratar de ofrecer lo mejor que podamos. El ambiente es muy importante, el afecto es muy importante y bueno, y respetamos el marco teórico que el MEC en su línea educativa, en su línea de educación, propone en el marco de la primera infancia. Es importante destacar, ¿no? Sí. Que está toda la habilitación, digamos, del Ministerio de Educación y Cultura. Sí, el 31 de enero nos llegó la notificación, de diciembre, y está la habilitación y ya podemos empezar a trabajar y empezar a salir a los medios y ofrecer esta oferta educativa que es la que nos la que nos convoca en este momento. En este momento la primera infancia está, por decir así, es en una zona de privilegio en la educación de nuestro país y hay que, en realidad hay que enfocarse en eso.